Hola amigos de la web, mi nombre es Edison Monsalve. Nuevamente estamos aquí en la serie de video tutoriales. Esta vez vamos a hablar de una herramienta llamada K-Hero. Básicamente es una herramienta para hacer pruebas de digitación, medir velocidades de pulsaciones de teclas y la afinidad que tenemos con respecto a el teclado, la velocidad, la cantidad de palabras e incluso medir errores. La dirección la tenemos por acá. O bien la pueden encontrar también la entrada en mi blog de Lupa Digital, de Colombia Digital, también está la dirección ahí. También los invito a que visiten el blog de cacharreando.co o que me sigan en Twitter. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Una vez ingresada la información, nos aparece esta página en donde podemos configurar el idioma sobre el cual vamos a digitar. Y la interfaz es muy simple. Después de que demos Start, él va a cargar un texto y sencillamente ustedes comienzan a digitar y les va a mostrar. En la parte inferior ustedes van a ver los gráficos respecto a qué tan equivocados estuvimos, la cantidad de palabras por minuto, en fin. Voy a hacer una prueba aquí rápido. Voy a decir Start. Él carga la palabra y a partir de ahí ustedes sencillamente comienzan a escribir. Si no nos gusta el párrafo que tenemos, sencillamente lo cambiamos con Escape. Comienzo aquí a escribir y vamos viendo cómo se va colocando todo el texto. Si la embarro, por decir algo aquí, doble L, la velocidad baja por palabra y obviamente también los errores. Voy a tratar de completar rápido acá. Como ven, cada vez que se comete un error, sencillamente debemos pulsar retroceso para volver a corregir el error y así podemos continuar. Punto. Incluye la puntuación, me muestra una gráfica inmediatamente. Me dice que puedo presionar Enter para iniciar un nuevo párrafo. Me muestra una velocidad de palabras por minuto, la cantidad de errores que podemos o que tuvimos. Y sencillamente en la parte inferior también nos muestra un gráfico con el resultado de la prueba. Yo les cuento, es bueno hacer varias pruebas y bueno, nada, espero que se lo disfruten. Era algo muy sencillo que les quería mostrar. No olviden visitar La Lupa Digital, el blog de Cacharreando y seguirme en Twitter. Un saludote para todos.